Hola camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gana el América, un partido que no podía permitirse siquiera empatar contra el Monterrey. Un Monterrey que sigue demostrando esta irregularidad, esta inconsistencia, esta falta de ritmo y a veces hasta falta de sangre para acceder al nivel futbolístico que merece una plantilla que es superestelar. Pero parece que solamente lo provoca, lo motiva, le inspira el equipo de Tigres, al que le ha hecho un partido extraordinario, pero de ahí en fuera, pues el Monterrey volvió a ser este equipo que parece un poco aburrido, que parece muy mecanizado, que parece muy cuadrado y que no tiene cambios de ritmo y que va a la deriva en el campeonato después de ser una promesa, de cumplirse la realidad contra los Tigres, de su nivel futbolístico alcanzable y luego volver a ser el mismo de rutina. Y un América que todavía no conecta todos los cables, pero que progresa, que avanza y que tiene sangre y que tiene fuego y que busca reivindicarse en el mejor momento posible de la temporada. Es muy probable que no salga del play-in, sin embargo no es una realidad. Podría estar alcanzando todavía la sexta posición, pero se ve ya algo retirado ese asunto. Sin embargo, ya sabemos, si no es un cliché, no es una frase hecha, cuando el América está en la fase final y sobre todo este América, si recupera lo mejor de cada uno de sus individuos y lo pone al servicio de la idea común, pues el América se va a potenciar. Un partido muy especial porque los tres goles vienen precedidos de errores tremendos, ¿no? Un América que efectivamente antes del primer gol que regala Fidel Ambriz ya merecía tomar ventaja. Algunos chispazos de Monterrey, ese cabezazo increíble que Berterame no puede dejar en la red. Ya el América había tenido varias insinuaciones, un equipo más profundo, más claro que el Monterrey, que se daba tiempo para tratar de tener sus ocasiones. Un primer tiempo que se ve empatado, luego viene la falla de Fidel Ambriz. Brian Rodríguez es el hombre que está encabezando la revuelta americanista en estas semanas, el hombre que trae el liderazgo y consigue aprovechar ante la salida de Andrada. Y luego, cuando el partido ya estaba terminando, viene el error de Malagón, que ya había sacado una muy buena antes. Malagón tenía que fallar en algún momento de la temporada. Para mí es el hombre más importante en el bicampeonato. Y bueno, pues en ese momento Monterrey se da por bien servido y en una jugada de saque de banda a continuación, cuando tienes todo el oficio, toda la jerarquía de la plantilla para manejar el partido, viene una jugada desequilibrante en saque de manos y Andrada termina pues no reaccionando a tiempo para el gol que le da la victoria al equipo americanista. Son tres puntos nada más, pero es vida pura para un plantel que perdón, empieza a creérsela, empieza a retomar ciertos hábitos. No sabemos de qué nivel será su recuperación, si va a llegar, si tiene que pasar por el play-in. El calendario le indica visitar a Mazatlán, no es fácil, pero debería ganar el América. Recibir al Pachuca tampoco es fácil, pero este Pachuca no es el Pachuca que se le convirtió en una pesadilla al América. Y luego, ahí sí más complicado cerrar con el Toluca. El América va a pelear todas para tratar de salir del play-in, pero evidentemente en el play-in será favorito. Hay detallitos como la salida de Diego Valdés, que no termina por dar el do de pecho, lo de Eric Sánchez, que hasta ahora pues, ha sido simplemente decepcionante. Ojalá que el jugador entienda dónde está y que acompañe la confianza pues con estos valores futbolísticos que se adapten al sistema de juego. Por lo pronto hoy parece que está como muy condicionado, ¿no?, a la desconfianza, a la falta de capacidad para responder a esta responsabilidad. Ojalá que le hagan el trabajo mental suficiente. Ahí viene el América, el coco de Cruz Azul, puede ser, hoy de todas maneras habría que poner al Cruz Azul un escalón arriba. Al nivel de los Tigres puede ser, al nivel de Toluca, hoy Toluca está arriba. ¿Qué pasará en un enfrentamiento eventualmente si se den el play-in con las Chivas? Ahí el tiro es parejo. En fin, el América tiene una victoria de 24 quilates por las circunstancias agónicas y porque el equipo de a poco, qué partido de Israel Reyes, por ejemplo, también hay que decirlo, de a poco recupera piezas, ya está Fidalgo rodando, en fin, un América que va ajustando en el mejor momento, en el momento más oportuno, lo mejor de su expresión futbolística todavía está lejos, pero se acerca. Los leo, cambio y fuera, toquen la campanita, denle like, suscríbanse al canal. Gran victoria americanista por lo que implica, ¿no? No por su fútbol, pero por lo que implica, por las consecuencias, por lo que representa en el momento de la temporada
cuando llegue este triunfo contra Monterrey, que por otro lado sigue siendo una decepción. Cambio y fuera.